Uno de los compromisos que tiene la Asamblea Departamental de Córdoba es el estudio de la iniciativa con la que se busca incorporar los recursos provenientes del Ministerio de Agricultura para la cuestionada remodelación del Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz. Así lo dio a conocer el actual presidente de la Duma Departamental, Saíd Bitar, al calificar como importante y necesario este proyecto. Hemos visto con buenos ojos que varios congresistas, incluso el gobernador con gestión nacional, ha traído inversiones puntuales. Se está trabajando hoy para que se haya un coliseo de feria que ha tenido unos inconvenientes sobre la marcha, pero que sabemos que es necesario ya hoy darle el alcance y la necesidad a un coliseo de ferias importante donde se hace la feria ganadera, que es hoy ícono del departamento y de Montería, la capital, y que ese espacio se ha ido quedando relegado en el tiempo. En este sentido, Bitar confirmó que la Asamblea Departamental está coordinada con el gobernador Benítez en lo que respecta a la ejecución de este proyecto. Se lograron hacer unas gestiones sobre esos recursos, pero no se ha podido iniciar el proyecto. ¿Qué pasa? Hay que incorporar nuevamente esos recursos para que no se pierda. Es preciso recordar que las obras de remodelación de este escenario fueron anunciadas desde el año 2021 por el jefe del gobierno departamental, Orlando Benítez Mora, por lo cual se asignó una inversión conjunta del Ministerio de Agricultura y la Gobernación por el orden de los 31 mil millones de pesos.